Bueno, yo solamente deciros que este concierto que hoy tenemos aquí se enmarca dentro de los conciertos que subvenciona la comarca del Somontano, que este año son 8 municipios, el año anterior fueron otros 8, este año nos ha tocado a nosotros y la verdad que, bueno, por lo que aquí me dice la responsable Nieves, que está funcionando bien en todos los pueblos y espero que hoy aquí os guste. Hoy tenemos aquí un dúo Mandoni, italianos. Aquí hemos tenido muy buenas orquestas, pero italianos no hemos tenido todavía. O sea que espero que hoy disfrutéis. Agradeceros a todos el que hayáis venido y ya le voy a pasar la palabra a Nieves, que os va a decir un poco en qué consiste pues, todo este festival o todos estos conciertos que está realizando el Somontano en la comarca del Somontano, en todos los municipios de la comarca. Venga, muchas gracias por haber venido y que lo paséis bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Como comentaba el alcalde, bueno, estamos ya en el penúltimo concierto de este Festival Somontano. Terminaremos el próximo sábado en Naval y ha recorrido pues 8 municipios intentando siempre aunar el arte con el patrimonio cultural. Lo organizamos, como ya he comentado, desde la comarca de Somontano, con los ayuntamientos, en este caso con el de Peraltilla, también colabora Somontano Social, Canal 25, que nos ayuda también a difundirlo, ¿no?, a través de la televisión local, y con el asesoramiento artístico de Fernando Lleida y la colaboración también de Somontano Social en todo lo que tiene que ver con el montaje. Y bueno, pues este marco en el que estamos hoy, pues la verdad que es un sitio muy atractivo, muy agradable para estar en el contexto de la localidad. Y bueno, aquí al fondo pues tenemos este arco que nos recuerda a la arquitectura tradicional del Somontano, las casas con los arcos de medio punto, ¿no?, que son tan características de nuestra arquitectura popular. Y en las proximidades, la Iglesia del Salvador, que todos sabemos ya que pues, es un bello ejemplar del gótico tardío aragonés del siglo XVI, y bueno, estamos en un ámbito patrimonial y cultural, muestra del importante patrimonio que tiene la localidad de Peraltilla. Y en este marco, como ha comentado, pues hoy tenemos al dúo Madoni, compuesto, que son dos hermanos, compuesto por Flavio al violín y Antonino guitarra. Son dos grandes músicos con un amplio currículum y una trayectoria internacional espectacular. En el folleto que tenemos de los conciertos ya ponemos algunos datos de su currículum. Y bueno, han realizado tanto conciertos como solistas como con orquestas a lo largo de numerosos países del mundo. Ambos se formaron inicialmente en Bari, especializándose cada uno en los instrumentos diferentes con los mejores especialistas del momento y compaginan esta actividad concertística con la actividad docente. Flavio, por ejemplo, es catedrático de teoría de la música en Bari y Antonino es profesor de guitarra y ha sido también objeto de diferentes distinciones y premios relacionados con este instrumento. Han divulgado además su música por diferentes televisiones, radios de diferentes sitios del mundo y también aquí en España, y también han editado varios CDs. Nos han preparado un repertorio que luego nos van a explicar, con el que vamos a disfrutar muchísimo, y sin más, pues ya recordaros que apaguemos o silenciemos nuestros móviles y los vamos a recibir con un fuerte aplauso. Buenas noches y bienvenido. Disculpe mi español. Muchas gracias por la hospitalidad al Festival Somontano y al alcalde de Peraltilla. Todo el programa de esta noche es de música italiana a través de 3 siglos. La primera parte es de la música del 1800 y el primer compositor es Niccolò Paganini, gran virtuoso de violín, también de guitarra. Muchas obras, muchas composiciones escribió por esta formación. La primera sonata es Centone di Sonate, con 2 movimientos, Allegro maestoso y Rondò. Thank you.
Es Francisco Molino, un compositor de Ivrea, de Piamonte, el norte de Italia. Gran solista de guitarra, también de oboe, violín y oboe. Esta composición se llama Nocturno. Y están dos movimientos, andante, cantabile y rondó. En el primer movimiento, nell'andante cantabile, como dice el nombre, se explica toda la cantabilidad italiana del 1800.
segunda parte está dedicada a la canción napoletana. La primera canción es una canción de los años 50. Los compositores son Rossi y Calise. El título de la canción es Non è peccato, no es pecado. El texto es una canción de amor. El texto dice, si me ama, no es pecado. Si me besas, no es pecado. Es para Domenico Modugno. Tú sí, una cosa grande. En español, tú es una cosa grande. Thank you.
Composición para mi hermano Antonino. Usó el tema de una famosa tarantella napolitana del 1800 de un compositor que se llama Luigi Ricci, y trasformándola con influencias del jazz, del blues y de la musica contemporanea. La composición se llama Pizzica Blues. Pizzica porque la pizzica es una danza de la nuestra región, de la Puglia, del sur de la nuestra región. Es una danza provocada por la picadura de la araña, la tarántula, donde es el nombre de tarantella. Thank you.
concierto con Astor Piazzolla. No es italiano, ma es de origen italiano. Los abuelos de Piazzolla eran de un país cerca de nuestra ciudad, Trani, en Puglia. Y emigraron en Argentina. Y Piazzolla es nacido Piazzolla en Mar del Plata. Un personaje muy importante en la historia de la música porque revolucionó el tango da baile popular a composición de sala de concierto. Ahora Piazzolla es uno de los más representados compositores en todo el mundo. De Piazzolla tocaremos de la histoire du tango, de la historia de tango, dos movimientos, Café 1930 y Nightclub 1960. En esta composición Piazzolla explica la historia del tango da baile de los lugar del puerto de Buenos Aires a composición de conciertos. Thank you.
Thank you.
gustamos otra composición de América Latina, un valser venezolano para Carlos Bonet. Muchas gracias a todos por acudir y venir a este acto. Gracias. Thank you.